Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Kelvin? Bienvenido. Nancy. Tranquilo. Acá, mira, un poco fregado de la columna, pero ahí estamos ahorita. Muy bien. Uy, se salieron dos, ¿no? Qué barbaridad. Y 13 y ahora hay 11. Daniela, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Iniciamos la semana número 2, sesión número 5, ¿verdad? De nuestro curso de Excel avanzado. Solamente quiero que comentarles de que esta clase es una extensión de la clase del viernes. Es decir, que el ejercicio del viernes va a ser producto e insumo para el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Okay? ¿Estamos? ¿Terminaron de colocarle el nombre a a todas las celdas? ¿Sí? Muy bien. Ayer como a la Sí. 1 de la mañana. No tenía nada que hacer, don Kelvin. Se me había olvidado. Ah, ok. No, no se preocupen, no se preocupen. Si no, aquí les iba a dar unos 5 minutos por lo menos para avanzar un poco, ¿verdad? La idea es que ustedes aprendan a manejar la herramienta. Otra pregunta que les quería hacer, ¿quiénes que no estuvieron en el Excel básico vieron el video que les di de administrador de nombres? ¿Quiénes lo vieron? Veamos. ¿O no hay nadie acá que... Todos estuvieron en el básico. Hola. Yo sí. Ok, excelente. Martín estuvo en el básico. Martín está dos veces, miren, eminencia. Hola, buenas noches. Perdón que estoy comiendo, pero aquí No, no se estoy. preocupe. ¿Usted estuvo en el básico, Martín? Sí, estuve en el básico y en el intermedio también. Ah, ok, está bien. Ah, pues por eso cuando yo pregunté que si habían visto el video, nadie me contestó. Entonces, porque los que están ahorita acá sí vienen del básico. Entonces, muy bien. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Hoy comentarles, tenemos nueva plataforma de uso, ¿verdad? Y vamos a ver de esta manera nuestra temática. Vamos a tener una ruta de aprendizaje diaria. Vamos a iniciar con el tema, luego el objetivo. Luego el desarrollo del contenido, la demostración, consultas, si es que las hay, espero que las haya, y cierre, ¿ok? El tema que corresponde al día de hoy, fíjense bien, es comparación de datos con las funciones indirecta y concatenar. Ya espero que se vayan perfilando e imaginando de qué se trata la sesión del día de hoy. Pero este es un caso nada más. Podremos más adelante mencionar otros casos y ustedes van a decir, ah, ok, por aquí va la cosa, ¿verdad? El objetivo de la sesión del día de hoy, fíjense bien, es implementar la función indirecto y concatenar, conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, créanme que objetivo viene planteado en correlación al objetivo de la sesión anterior. O sea, los temas se han construido de manera tal que uno puede encauzar al siguiente tema, ¿sí? Ya el que empecemos a ver después de la semana número 3, iniciando la semana 3, ahí vuelca la cosa porque hay algunos cambios en la cuestión del contenido. Entonces, este Excel es el más divertido para mí porque me preguntaron por ahí, ¿vos sos programador? Más o menos, les digo, les tiro un poquito, ¿verdad? Entonces, en este curso vamos a ver lenguaje de programación, ¿sí? Y me gusta bastante enseñar eso
de macros. Entonces vamos a aprender mucho en ese, por ese lado. Entonces, los invito siempre a que no falten y a que participemos de la dinámica de la sesión. Vamos a ver entonces ahora la introducción. Bueno, realmente la introducción el día de hoy va a ser más que todo basándonos un poco en la parte de los dos o tres funciones que hemos estado utilizando desde que comenzamos el Excel avanzado. Veamos. Estuvimos e iniciamos viendo indirecto, ¿verdad? Estuvimos la semana pasada conociendo un poco sobre la función indirecto. Vimos, tratamos de entender y comprender un poco su estructura, su infraestructura técnica, ¿verdad? Y sobre todo cómo, a base de algunos ejemplos, cómo era el funcionamiento. Vimos también cuáles eran los argumentos que ella necesitaba para funcionar y empezamos a ver una serie de formas en las que se trabaja con la función. Entonces vimos indirecto, luego vimos indirecto con validación, luego vimos indirecto a través de función promedio, función suma, ¿verdad? Y luego vimos la ubicación de información a través de los posfijos, que fue el día viernes. Ahora lo que tratamos, la manera es de crear un escenario. Esto que vamos a hacer hoy es algo bien intrépido porque lo que vamos a buscar es mostrar información como de dos ámbitos. Entonces, por ahí más o menos es por donde va nuestro desarrollo del ejercicio del día de hoy. Entonces, solamente para recordarles un poco, la función indirecto devuelve una referencia especificada en cadena. O sea, eso es lo primero. Y vamos a usar indirecto cuando necesitamos cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros cuando hemos estado practicando con dicha función. Ahora bien, la otra función que vamos a ver es concatenar. Bueno, concatenar, fíjense bien, que lo que hace es unir el contenido de dos celdas de forma textual, ¿sí? O sea, yo tengo la palabra hola y luego tengo en otra celda la palabra mundo y las concateno ambas, pues tiene que formar hola mundo, ¿sí? Estamos. Entonces, pero fíjense bien, hay algo muy interesante con esta función. Y con este, sí, con este procedimiento le voy a decir así. Puesto que existe para concatenar, ¿sí? Para concatenar lo podemos hacer de dos vías. Miren, ¿sí? Veamos las dos vías. La primera es la que ustedes ya conocieron usando la función concatenar y texto 1. Texto 2, ¿sí? Ay, aquí me falta, perdón, punto y coma. Y aquí, punto y suspensivo. Y la otra forma de concatenar es a través de las, el signo igual siempre, ¿sí? Celda, ampersand, celda. O le vamos a poner mejor referencia número 1. Ampersand, referencia número 2, puntos suspensivos. ¿Sí? ¿Ven? Aquí no es una función, sino que lo estamos concatenando a través de quién. ¿Alguien se recuerdan que les dije el nombre de este símbolo, verdad? ¿Cómo se llama? Ampersand. Ampersand. Es correcto. Ampersand. Miren. Entonces, él hace lo mismo que esto. Miren, si Pero yo verdad que tengo. en la primera, en concatenar, tiene que llevar comillas, ¿verdad? Todo lo que sea texto siempre. Si vamos a agregar un texto, literalmente textual, sí tiene que ir entre comillas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer énfasis en la celda A5, por ejemplo, entonces yo escribo comillas A, ¿verdad? Puedo hacer esto. 5. ¿Sí?
Y este es un modo de texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya no hace referencia, no está haciendo una referencia directa de la celda, sino que de forma indirecta, ¿sí? ¿Ok? Ah, perdón, 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 es que me estoy confundiendo, lo siento, lo siento. No es de confundir acá, pero sí, lo que el compañero Kelvin dijo, sí es verdad. En lo que yo me confundí acá, perdón, es en el hecho de que aquí estoy hablando de concatenar, pero con la función indirecto. Pero sí, esto aquí funcionaría. ¿Sí? Probémoslo, veamos. Sí, vamos a probarlo acá. Sí. Vamos a poner acá, por ejemplo, voy a poner G. O hola, mejor. Hola. ¿Sí? Hola. Y luego eso. Entonces, si lo hago con concatenar, por ejemplo, aquí, sería C. Ampersand 5. Miren, aquí no me va a llamar o invocar ninguna referencia, sino que me va a crear una referencia. No sé si se entendió esto, pero como texto. Ahora, si yo le doy esto igual a esto, sigue siendo ese 5. Pero ahora, si yo hiciera esto indirecto, pero ahora indirecto, ahí sí sería hola. ¿Sí? Estamos. Entonces, si lo hacemos acá con este método, lo estamos convirtiendo en texto. ¿Sí? Pero si ya lo invocamos con indirecto, así como he hecho yo acá, es como la flechita aquella que les decía, se lo digo a Pedro para que lo entienda Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Estoy haciendo hincapié en el contenido textual de D5, pero como estoy jugando con la función indirecta, me viene a traer el contenido de lo que dice como referencia de 5, que en este caso es C5. Entonces, por eso aquí me imprime el valor de hola. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí donde yo sí me había confundido. Pero lo que dijo el compañero es correcto. Sigamos. Ahora vamos con el ejercicio. Miren, esto es lo que vamos a hacer. Usted lo que va a hacer es que se va a ir a abrir el archivo del viernes primero. Oiga bien, antes de que lo vaya a hacer. Si no, después van a haber preguntas. ¿Sí? Lo primero, va a ir a abrir su archivo de Excel del viernes. Paso uno. Paso dos. Le va a cambiar el nombre. Si gusta de un solo, le puede poner semana 2, porque ahí vamos a trabajar. Paso 2, cambiarle el nombre a semana 2. Paso 3, va a eliminar la hoja que dice ejercicio 4 y va a agregar una y le va a cambiar el nombre y le va a poner ejercicio 05. Y en esa hoja, ejercicio 05, quiero que me haga esta ventanita. Hagámoslo, por favor. Eso es lo primero que vamos a hacer. Sí, le voy a pedir que lo haga respetando las columnas. Miren, la columna C, en la C6 está marca, en la C8 está modelos y en la C10 está código. A la par sus respectivos espacios. ¿Sí? Y aquí arriba tiene que decir modelo 1 y aquí modelo 2 y esto dos veces. Yo le voy a enseñar ya el de Excel, el que yo tengo. ¿Sí? Sería esto. Miren. ¿Sí? Si gustan, pueden ocupar este para los colores, ¿verdad? Para que les quede como debe de ser. ¿Okay? Se los comparto ahí en el chat de Zoom también, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. Es el mismo. Solamente que en el que yo les he mandado en Zoom, tiene colores. Del lado izquierdo el amarillo y el modelo 1 de abajo. Y el lado derecho tiene verde y el modelo 2 es de color verde. ¿Okay?
Vaya, comencemos a trabajarlo. En eso voy a revisar algo yo y ya les traigo un dato por ahí que les quería mostrar de lo del drive. ¿Okay? Comencemos. Si hay alguna pregunta, esto es solamente interfaz, ¿ok? Ahí no hay ninguna programación por el momento. De este grupo de 9 a 10, tengo a alguien que me subió el archivo de Excel al Drive, pero no lo agregó en una carpeta. No sé si alguien puede revisar, por favor, ahí. ¿Verdad? Y solamente 11 personas han mandado sus archivos. No sé si el resto no lo va a mandar, pero tampoco me han confirmado que sí que no lo van a mandar. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si hay alguna pregunta, me avisan, me escriben ahí al chat. Voy a traer agua ahorita, permítanme. Veamos quiénes ya tienen lista la interfaz. Salud, Kelvin.
Más o menos para que se vaya, para los que ya van finalizando, tengan una idea en este caso lo que estamos, lo que vamos a, o lo que se pretende en el ejercicio, ¿verdad? Es hacer una consulta dual, ¿sí? No sé si han escuchado de ella. Como para que un cliente pueda tener parámetros, por ejemplo, en este caso, de los modelos y marcas que tiene disponible mi agencia, por decirlo así. Entonces, yo le puedo decir, mire, ¿qué modelo y qué marca quiere que le consultemos? Entonces ya él viene y le decimos, mire, nosotros tenemos estos modelos, ¿qué modelos quiere usted verificar? Y le vamos a dar ahí la información del precio, del color que tenemos en este momento, ¿verdad? La cantidad de memoria y micro que tienen y cuánto hay en existencia, porque también ese es algo, un factor importante a mencionar, ¿sí? Que imagínense que nosotros le estemos diciendo, le estemos vendiendo a alguien y nos vengamos a dar cuenta que en existencia ya está a cero. Entonces, como que no, ¿verdad? No es muy conveniente que digamos, de esa manera, ¿ok? Así que de esa manera, nosotros así le podemos estar dando a él información correcta, ¿sí? ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Quiénes ya finalizaron? Ok, veo uno. ¿Quién más? Sí, uno, Kelvin. Sergio. Excelente. ¿Quién más? Muy bien, vamos entonces a la parte que compete el trabajo con el ejercicio. Veamos. En el caso del ejercicio, bueno, usted ya tendrá en este momento lo que es la parte de, ¿cómo le dijera? De la interfaz, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, vamos, les voy a enseñar yo cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Y esto sería como básicamente el doble de trabajo, digamos, se podría decir, aunque no necesariamente, pero se podría decir que es el doble de trabajo del que hicimos el día viernes, pero se supone de que usted ya tiene finalizado el archivo de la base de datos, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, eso asumo yo muy cordialmente. Bueno, ¿ven mi pantalla de Excel? Sí. Ok. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense bien, nuestra base de consultas en donde vamos a buscar un modelo y que se nos detalle sus características. Luego vamos a buscar otro modelo, ¿verdad? En donde también se nos arrojen sus correspondientes detalles, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir haciendo despacio, ¿verdad? Okay. Lo primero acá es los modelos. Vamos a trabajar primero con el modelo de la marca 1, perdón, la marca del modelo 1, y vamos a comenzar con, obviamente, la lista, ¿verdad? Entonces nos vamos a datos, validación,
Aquí en validación nos venimos a lista. Aquí en origen, fíjense bien, venimos y le damos clic a este botón y nos vamos a la base de datos. En la base de datos seleccionamos la lista de las marcas. Miren. ¿Sí? Ok. Esto lo vamos a hacer dos veces. ¿Okay? Dos veces. Regresamos acá, miren, y le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestra primera lista, ¿vean? ¿Sí? ¿Okay? El de modelo lo van a ir a hacer ustedes, ¿ok? Voy a terminar yo el del modelo 1 y ustedes hacen el modelo 2. Luego de que hicimos, de que ya hicimos el modelo, la marca 1, perdón, para seleccionar las marcas, vamos con el modelo, miren, nos posicionamos acá, le damos validación, ¿sí? Cambiamos de permitir cualquier valor a lista y volvemos a hacer lo mismo que hicimos el día viernes. En este caso, aquí en origen, vamos a completar colocando una función igual. Indirecto, miren, indirecto, paréntesis, y ahora marcamos la celda donde se encuentra la marca, miren, y ahora le damos cerrar paréntesis y le damos aceptar, miren. Me manda este mensaje de error. Bueno, no es un mensaje necesariamente de error, sino que es un mensaje de información. Vean el icono. Si fuera una X roja, sí sería de advertencia. Si fuera una amarilla con el símbolo de un triángulo, sí, sería. Vean. Información. Sería de, esta es de información, el otro sería de advertencia. No, la X sería de error y el otro de advertencia, perdón, el del icono amarillo. Entonces aquí le vamos a dar que sí, porque aunque se está evaluando un error, pero es porque no hemos colocado nada aparente en la celda que estamos evaluando acá en indirecto. Entonces le decimos que sí. ¿Ven? Y al darle clic, aquí sí me va a aparecer, pero aquí como no he seleccionado nada acá, no me aparece. Pero si yo ahora vengo y le digo Samsung, entonces ahora sí hay algo y ya puedo escoger Samsung. Miren. LG. Yo solo tengo una consulta. ¿Día? En el ejercicio anterior, como cuando usted dijo, vea que uno no ha seleccionado la marca, en el modelo no nos va a aparecer nada. Pero fíjese que yo seleccioné la marca y en el modelo no me aparecía. Ajá, pero en el modelo ya hizo, ya realizó este paso. Sí, de hecho ya lo había hecho, y nunca me reflejaba los modelos. Envíeme su archivo de Excel por WhatsApp, por favor. Lo voy a Va, revisar. Vaya, y por último, el código. Miren, en el código va a ser que cuando ya seleccionemos el valor del modelo aquí. Nos va a aparecer el código. ¿Cómo decíamos el código? Aquí usamos sustituir. Tomamos el valor, ¿verdad? Punto y coma. Los espacios los vamos a sustituir por guiones bajo. Miren. Y le damos enter. ¿Ven? ¿Sí? Así les tiene que quedar a ustedes. Hagan ustedes ahora para el modelo 2, esta parte. Y los que van terminando me van colocando el OK en el chat. Daniela, dígame, ¿ya me lo mandó? ya, ahorita se lo voy a mandar. Profe, tengo una pregunta. Diga. Bueno, fíjese que yo la semana pasada tuve complicaciones con la laptop y el viernes, pues, una gran dificultad. Entonces, estoy viendo que en la hoja donde dice
BD, creo que Ah. usted tiene varias marcas. Y en el archivo que yo abrí, mandó el viernes, solo me aparece Samsung y LG. Ah, baje las 50. Baje por las 50 y va a encontrar el resto. Ah, ok, perfecto, gracias. No se preocupe, no tenga pena. Igual ahí están las otras par la otra parte de la lista de marcas, Julio. Oye. Ok. Bueno, diga Martín. ¿Me puede hacer el favor de poner la fórmula de código, por favor? Ya lo olvidé. Ahí está. El mío, el problema es Gracias. en el iPhone. Oiga. Hola. El mío es el problema en la opción de iPhone nada más. Que no me Ah. despliega el modelo. No, entonces ahí el problema son los nombres. Ya lo reviso bien. Sí, de hecho eso estuve haciendo y aún Vamos a ver. así siempre. Vamos a ver. Pero este es el ejercicio. Ah, no le ha cambiado nombre, ¿verdad? No, yo se le puse solo así, así como fue el ejercicio 4, nada más. Vaya, ajá, pero aquí. Vamos. Inspección rápida. Ah, mira, para empezar, este no tiene nombre, ¿ven? Este sí. Este no, este sí, mire. Ahí encontramos el primer detalle. El color, el precio del Galaxy A3 no aparece. Dice que en el iPhone tiene problemas, ¿verdad? Vaya. Es que usted, ¿y de dónde está tomando los modelos? Perdón, esto, quiero ver. Es que mire, Daniela, quiero ver. Vaya, aquí solamente está tomando dos. Y aquí está tomando los otros. No, hija. Acá es lo siguiente. Mira, se lo voy a explicar. Mueva esto y arrástrelo hacia acá. Mira, ¿sí? Y acá, en marca, ¿sí? Tiene que seleccionar todas las marcas. Todas. ¿Ve? Mira. Y lo mismo. Pero usted no ha hecho el formulario como así. No lo ha hecho. No, ese es el ejercicio que dejó el viernes para entregar ahora. Ajá. Ajá, para entregar el fin de semana. Ajá. Ajá, el fin de semana. ¿Y esto? Es que yo lo hice dos tablas, no sé si está bien así. ¿Cómo esto para qué lo hizo? Perdón. Es que yo lo hice así por el hecho de que yo no pude unir lo que hizo usted anteriormente, lo que acaba de hacer de unir las Ah, marcas. Entonces yo lo no. hice por eso así. Ah, no, 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 no. Entonces aquí esto lo bórrelo. Esto bórrelo, ¿verdad? Y solamente revisemos acá que Ambas. funcione Samsung. Ahora sí le tiene que funcionar. Mira. Uy. Se puede dar clic acá, veamos por qué. Apple. iPhone. Veamos. Voy a Sony. Está. Voy a Apple.
Ajá, es lo que yo le, es lo que le estaba diciendo ahorita. No sé por qué no me lo despliega. ¿Sabe por qué fue? Porque aquí dice Apple y aquí usted les puso Ah, iPhone. sí, había el error. Ya está. Ok, démosle entonces. Bueno. ¿Qué decía Héctor? Dígame, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, Hola, tengo dime. una consulta. Fíjense que ahorita estoy haciendo lo del sistema de consultas. Vaya, pongo igual la lista desplegable en el modelo, en la marca, pero para ponerlo en los modelos, dependiendo de lo que yo seleccione de marca, tengo que hacerlo Con con indirecto. indirecto. Ajá. Sí, es que usted va a entrar, vaya, lo voy a mostrar acá. Usted va a entrar a modelo y se va a venir a validación. Aquí en validación cambia el criterio cualquier valor a lista y en donde dice origen, en lugar de seleccionar una lista, usted va a seleccionar nada más, va a escribir igual, indirecto D6. ¿Y quién es D6? ¿Sí? D6 es la marca. Y como a estos les hemos llamado LG, por eso me va a mostrar la lista desplegable de cada uno de los modelos. Okay. Sí, es que me da un error, fíjese, pero ya voy a revisar ahorita. Ok, Julio, ¿preguntabas algo, perdón? ¿O era Javier? Javier. Hola, buenas noches. No, ya lo solventé Ah, ya. ok, Era lo excelente. mismo que era lo mismo que preguntaron anteriormente. Gracias. Ok, excelente. Eso, por eso es bueno que preguntemos, miren, porque la duda o el problema de uno puede ser la de varios, no solamente la de la mía, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, miren, yo como les digo, lo digo bromeando y todo, pero yo no muerdo, ¿verdad? Solo cuando almuerzo. Así es que ahí muerto, pero de lo contrario no, pregunten si para eso estamos. Yo solo tengo una duda. A la hora de subir al Drive el ejercicio 4, no, yo le escribí a usted, ¿verdad? Que me daba un error, no me desplegaba. Yo se lo mandé ahí como por imagen, porque me corre, aquí en Excel me corre todo, pero ya cuando lo metí al Drive y me metí al archivo de Drive, no me corría. No, no hay problema. Si a usted le funciona en en su computador, en Excel. Y lo sube, lo que sucede es que en la web se desconfigura. Ah, ok. No se preocupen, ¿ok? Ah, No ok. se preocupen. Muy bien. Hola, ¿cree que puede poner el código del que usó la fórmula ahí en código? Ahí. Gracias. Ah, ¿Aquí? sustituir, ¿verdad? Sí, Sí. sustituir. Ahí, ahorita, gracias. ¿Ya hicieron el modelo 2? Sí, ya. Ok, vamos con el modelo 1. Pero del la búsqueda de la información, ¿verdad? Entonces es aquí no nos vamos a perder, aquí lo que estamos aprendiendo es a utilizar las funciones. Miren, vamos en precio indirecto. Es que créanme, cuando uno aprende a usar esta función, uno se vuelve loco porque uno aprende realmente, ¿verdad? A hacer las cosas. Entonces vamos a concatenar este valor. Lo voy a fijar, miren. Y le voy a decir ampersand guión bajo pre. Yo lo puse en minúscula. Vamos a ver si funciona. ¿Por qué me da ref? No tenemos los valores. Es correcto, miren. Hoy sí, ¿sí? Y como ya hicieron ustedes este. Vale, entonces yo solamente voy a copiar y pegar. Entonces ya tenemos acá el otro. Lo siento, los quise Una poner. consulta. Ajá, dígame. Fíjese de que me sigue sin salir, pero es que cuando, ¿verdad que hizo, le puso, le, bueno, le asignó un nombre a cada grupo de modelos, sí, Sí, ¿verdad? miren, aquí vean, este grupo se llama Samsung. Este se llama LG, Sí. Motorola, Sony, ¿quién se equivocó aquí? Aquí era Apple, no iPhone, ¿verdad? No sé si ya lo corrigió. Okay. Y el último ZTE. Los grupos, ¿sí? Ya de ahí
Todo lo demás tiene que ir con su nombre y su posfijo, ¿sí? Este le pusimos pre, este call, este exit, para esta columna mem y para esta mic, ¿sí? Héctor, ¿estamos bien? Sí, y ya va, ya cuando hace eso, se va al buscador y le pone el indirecto, ¿verdad? Es correcto, ya aquí le ponemos el indirecto, vean, le estamos diciendo este código con el posfijo pre, vaya a buscarlo, y como le hemos puesto un nombre, me lo ubica y me lo muestra, y dice que es 500. ¿Es verdad que el GK4 vale 500? Veamos. El GK4, ah, sí, mire, vale 500. ¿Y qué color será? Veamos. Según vi, era rosadito. Entonces, indirecto, miren. Volvemos a poner este valor, lo fijamos, ¿sí? Lo concatenamos. Y aquí es call, miren. Call. Y ahí es rosadito, vean. ¿Sí? Estamos. Aquí lo único que lo voy a terminar primero, ¿verdad? Aquí sería indirecto. Aquí sería nuevamente este valor, ¿verdad? Lo fijamos. Ampersand-mem. 8 gigas. Miren. El micro, igual, indirecto. ¿Sí? Le ponemos este valor, fijamos, ampersand-mic, y por último, el de existencias, indirecto, de 10, ampersand-exit. Mira. ¿Sí? Ok. Y podemos hacer el cambio acá, ¿verdad? Entonces podemos copiar esto para acá. Nos va a dar lo mismo, pero aquí lo único que vamos a hacer es esto. Venimos acá, miren, y lo arrastramos hacia acá. Miren. Vean. Vean. Para que después no digan que yo no les enseño cosas fáciles. Bien. ¿Sí? Y ahí está. Ya tenemos nuestro buscador, miren. Bueno, y no es solamente un buscador. ¿Qué es, Kelvin? ¿Qué dijimos que era? Yo lo dije al inicio de la clase. A ver, quiero ver si se acuerdan. ¿Qué dije que era? Era como un esquema para poder comparar, para poder explicarle, no, para poder enseñar al cliente los modelos, para que pueda compararlos. Es la comparación, ¿verdad? Para comparar. Miren, ahora yo puedo aquí venir. Vaya, viene el cliente y me dice, ah, yo quisiera, mire, ¿tienen marca Sony y marca ZTE? Ah, sí, claro, tenemos. Vaya, mire, fíjese que de los Sony tenemos el Xperia 1, el 5 y el Beta. Bueno, y en el ZTE tenemos, aquí tenemos un problema, permítame, vamos a ver. Y aquí vamos a arreglar algo. Y era. Ya no es D6, sino que G6. Y me faltó cambiar. Es G6. ¿Sí? Entonces, tenemos de LG, de Sony tenemos el Xperia 1, el 5 y el Beta. Y del ZTE tenemos el 10, el 11, el 501 y el 902. Ah, ok. ¿Podría mostrarme, podría decirme las características, verdad, del Xperia 5 con respecto al ZTE 902? Claro. El Xperia 5 vale 800 y solo tenemos el color negro, es de 8 GB de RAM,
4 de microprocesador y tenemos solamente 8 en existencia. Mientras que el del ZTE tenemos 350 el precio, tenemos solamente en color azul metálico, tenemos la memoria de 8 GB también, pero el microprocesador es de 3 de RAM, perdón, 3 de núcleo, y ese sí tenemos 10. Entonces ya el usuario escucha esto y ya puede decidir qué dispositivo va o puede adquirir, ¿verdad? ¿Podremos usar esto en alguno de nuestros, en alguna actividad de nuestro trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá? Kelvin dijo que sí. Veamos. Ya le vamos a preguntar ahí. ¿Los demás? ¿Qué dicen? ¿Sí se podrá? Vaya, muy bien. Martín, ¿cómo lo podrías poner tú este ejercicio en práctica en tu trabajo? ¿Cómo lo podrías poner en práctica? Bueno, mi trabajo es para vender zapatos. Yo soy vendedor de zapatos. Entonces, muy bien. Entonces ahí podría poner, por ejemplo, en la marca un Converse, por decirlo así. Donde podría comparar un Converse tradicional, por ponerles un ejemplo, con un Converse que, o tal vez de otra marca, puede ser. Bueno, que podría ser una comparación entre Converse, ¿no? Un Converse Fashion, que se le conoce a los más sofisticados y más caros, con otras tecnologías, y que se compare el precio y los colores y toda la cuestión. Muy bien, sí, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? En qué sentido lo podemos ir manejando y todo. Porque fíjense que también aquí sucede algo. ¿Cómo podríamos mejorar este programa? Sí, el mismo modelo, por ejemplo, el mismo modelo. Lo tenemos en negro. Y de este en existencia tenemos 5. Pero el de este es de 3 GHz y es de 3 GHz de RAM. ¿Sí? Aunque es el mismo modelo, bueno, esto no debería ser así, va, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Vale lo mismo. Ah, no, que tiene que valer lo mismo. Tiene que valer por lo menos 325. ¿Sí? Sí, porque se tiene 4 gigas. Es que racista, enero vale menos. No, no es racismo, no es racismo. Vaya, ¿y aquí cómo podríamos hacer nosotros? ¿Ah? ¿No? ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Alguna idea? Estoy poniendo un grado de dificultad nada más, pero no es, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? A mí se me ocurre, ¿verdad? No sé, agregarle, por ejemplo, acá un color, no sé, como parte de la selección. Y si no existe, pues que me mande los, ¿se acuerdan? El C.error, ¿se acuerdan, verdad? ¿Sí? Si no lo encuentra, es porque hay un error en la base, porque no lo encontró. Entonces podemos poner ahí sin existencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurriría agregar antes de código, color. Lo único que aquí, ¿qué sucedería con esto? ¿Qué pasaría aquí? Tendríamos un problema, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no pueden haber dos LGK10 aquí. Miren. ¿Se recuerdan, va? ¿Se recuerdan esto? Miren. Ya existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos mejorar? Se los dejo ahí y en algún momento por ahí se los pregunto y lo pensaron y encontraron alguna respuesta, me cuentan, ¿verdad? Y si no, pues vamos a seguir buscando alguna alternativa. Pero, por lo demás, esto sería lo que
lo que tendríamos que desarrollar el día de hoy. Además, les traigo un reto, ¿sí? Antes de que nos vayamos, quiero enseñarles el siguiente reto. Yo les voy a compartir este archivo. Lo pueden hacer en el ejercicio 5, acá desde el 30, desde la fila 30 lo pueden hacer. Y aunque aquí dice ejercicio 9.3, es por eso que les estoy dando el reto. El que lo entregue y le funcione, ¿sí? Va a tener un punto en la semana 1, ¿ok? Esto es porque ahí estaba revisando algunos y hay algunos detallitos que ya les voy a mandar sus respectivas checklists para que revisen, ¿ok? Entonces, los invito, ¿verdad? Para aquellos que me salieron un poquitito bajo, a que puedan acuñarse un puntito extra. Acuérdense que este va a valer para el diploma que les voy a dar al final, ¿verdad? Entonces, se los estoy compartiendo en este momento al lo que sería el chat de Zoom y al chat de WhatsApp, ¿ok? Cualquier cosa, créanme que el ejercicio está bien explicado, ¿verdad? Entonces es un reto que lo puedan realizar ahí. Lo único que ahí estamos usando índice, ¿ok? Y coincidir. Este ya más o menos lo vimos hace unos días y también lo usamos en Excel intermedio, si no mal me recuerdo. Entonces, vamos, les he dejado este para que lo puedan disfrutar. Está paso a paso, chicos. Está paso a paso. Yo lo he hecho varias veces. Lo he hecho en clase y lo he dejado de tarea. Y quienes lo han seguido paso a paso, lo han concluido sin ningún problema. ¿Okay? Ahí lo único que les pido es que cada quien me le dé el toque, un toque, ¿verdad? Colores, estilo, como ustedes mejor quieran presentar este cuadro. ¿Qué hace este cuadro? ¿Sí? Toma un valor en español y usted puede escoger entre inglés, catalán, esperanto, italiano y gallego para poderlo traducir. ¿Okay? Así está acá. Miren, la palabra en español, luego el idioma, que son los restantes, la traducción. ¿Sí? ¿Estamos? Así que ahí está paso a paso. ¿Ya lo recibieron en el chat? ¿Sí? Al chat de WhatsApp lo mandó, disculpe. A los dos lo he mandado. No, eso no aparece. En el chat de aquí no aparece. Permítame, en el chat. Ah, perdón. Ahorita tiene que aparecer. Hoy sí aparece. Ok. Muy bien, entonces, antes de que otra cosa suceda. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta con lo que vimos el día de hoy? ¿Qué les pareció la práctica? ¿Estaba fácil, difícil? ¿Me confundí más? ¿Me despejó dudas? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo sintieron ahora? Bastante útil para gente como el compañero que dice que tiene venta de zapatos. Puede llevar un inventario alimentando bien la base. Es correcto, muy bien. Sí. Como les digo, les está ahí vamos a muchos de los ejercicios de los cursos puede que les sirvan para su ámbito laboral. Tal vez en el momento en el que ustedes estén desarrollándose, tal vez no haya alguna posibilidad, pero va a llegar el momento en donde puedan llegar a necesitar un elemento como este. Sí, entonces, ojo, hay que tener un poquito ahí de apertura con respecto a eso. Bueno, con respecto a lo otro, como les digo, los invito a que vayan a revisarme en el Drive, por favor. No sé quién, no sé si alguno, si está acá presente, ¿verdad? El compañero que, porque no aparece el nombre, entonces no sé quién pudo haber tenido inconvenientes y le tocó dejar el archivo de Excel afuera. Entonces, ese no lo puedo calificar porque no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, los invito a que vayan a revisar. Por un lado eso. Lo otro, los laboratorios.
Yo no voy a estar trabajando mucho de la parte de los laboratorios porque va a estar mi compañero de inglés corporativo pendiente de que ustedes estén realizando los laboratorios. Y ojo, por favor, traten la manera de ir, ¿verdad?, en el orden porque no quiero que me le llamen la atención. A veces cuando ustedes se atrasan, yo sé que algunos por cuestiones laborales, por el horario de salida, que vamos corriendo, que no sé qué, entonces se nos dificulta un poco, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera de coordinarnos un poco con el tiempo para evitar que nos pasen este tipo de situaciones y que nos vayan a llamar la atención, ¿verdad? Para el día de mañana, solamente quiero recordarle, bueno, tenemos esa tareita para los que se quieran ganar el puntito extra, ¿verdad? Porque yo solamente he revisado algunos archivos de Excel, ¿verdad? Entonces no los he terminado de calificar porque igual son dos grupos, ¿verdad? Con el mismo contenido. Entonces, en este, creo que tal vez el jueves pueda tener ya el consolidado de cómo están, ¿verdad? Y solamente les van a aparecer, ojo, cuando yo les envíe la consolidación de respuesta, ustedes van a hallar las mejoras, ¿sí? Pero eso no significa que usted va a ir, va a agarrar el archivo de Excel que ya le califiqué y lo va a mejorar, ¿no? Eso usted tiene que tomarlo en consideración, ¿sí? Ese archivo que usted ya me subió, ya no me lo puede volver a subir modificado porque ya no se lo voy a valer. Tiene que, ese es para que mejore el que tiene en su computadora. ¿Estamos? Y que tome en consideración las observaciones que ahí le voy a hacer, ¿verdad? Entonces, porque en algunos casos, como decía, creo que no fue, ¿cómo no? ¿Cómo no fue acá? De que alguien dijo que había subido y ya en línea no sé. Sí, cómo no, aquí fue, ¿verdad? Que se distorsiona bastante. Yo lo que hago es que voy descargando uno por uno y ahí lo voy revisando. Entonces, ojo. Antes de irnos, también quiero comentarles que las últimas 2 semanas, quiero ver, no, la última semana no vamos a hacer ejercicios uno por, o sea, sí vamos a hacer práctica, pero en el caso de esa, el ejercicio, digamos, la tarea de la semana 4 va a ser solo un archivo con una hoja. ¿Ok? Y ya les voy a explicar cómo lo van a subir al Drive porque lo van a hacer, como vamos a estar viendo macros, entonces las macros en Excel, por lo regular, las computadoras entienden que hay que virus, pero no es virus. ¿Ok? Entonces vamos a tener que comprimir el archivo y subirlo al Drive. Comprimido, ¿okay? Para evitar que a mí no se me vaya a presentar un mensaje de alerta donde diga de que posiblemente sea virus, ¿ok? Entonces les comento esto porque la última semana va a ser un proyectito el que les voy a dejar, pero es una guía, o sea, yo les voy a dar lo que van a hacer y ustedes lo van a intentar replicar en su computador, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, chicos, les agradezco mucho, ¿verdad?, por su asistencia y participación. Solamente permítanme, les voy a tomar la captura de asistencia para mí. Así es que, Lee, quiero hacerle una última pregunta. No sé si está muy tarde ya. no, dígame, dígame, rapidito. No es con referencia a lo que acabamos de hacer, sino que más bien es como al inicio que usted dijo que no preguntara, mejor no quise preguntar. ¿Cómo lo vamos a guardar? Vale, yo hice otro documento que dice semana 2, pero le entendí que había que borrar como que el ejercicio donde decía sesión 4, había que borrarla, dijo, ¿verdad? Sí, es que al final a usted le va a quedar sesión 5 y la base de datos, y luego sesión 6, sesión 7, Ah, sesión ok. 8. O sea que hay que borrar sesión 1, 2, 3 y 4. No, es que usted va a hacer otro archivo. Ah, ok. No se preocupe, ahí no hay ningún problema con eso. ¿Ok? Perfecto. Solamente eso quería saber. Muy Gracias. bien. Entonces nos quedamos hasta acá, chicos. Pasen feliz noche, bendiciones para todos. Y nos vemos el día de Gracias. mañana. Buenas Pasen feliz noche y noches. cuídense. Buenas Cuídense. noches. Buenas noches.